El primer rival en la Copa fue el siempre difícil Defensor. Venía de una muy buena campaña, era el campeón de la liguilla de ese año de 1982, en enero, y Peñarol comenzaba a gestionar y a tener las posibilidades sobre el arco defendido por Alberto Carrasco. Fernando Morena por el medio, Venancio Ramos por izquierda, Vargas por la derecha, un triplete ofensivo con muchos recursos, el error de Russo y allí el oportunismo de Fernando Morena para colocar el balón por encima de Carrasco y poner el 1. Ahí está la reiteración de la jugada. Era el primer gol de Peñarol en esa Copa Libertadores de América 1982, 1-0 ante Defensor. Un Peñarol que tenía en el arco a Gustavo Fernández, que se iría constituyendo en figura en la medida en que avanzaría la Copa. Luego una saga central con un hombre maduro como Olivera y uno joven como Gutiérrez, que se complementaron muy bien. Diogo y su gran capacidad para defender y atacar. Por un lado, por el otro, Juan Vicente Morales. Los dos tractores, Saralegui y Bocio, difíciles de bancar en el medio para cualquier defensa y ataque rival. Y el talento del brasileño Jair, que ahí pone esta pelota para Fernando Morales. Es el segundo gol de Peñarol en aquel compromiso, el centro, el rebote, Carrasco que decía que no en principio, pero otra vez el 9 Mirasol ponía el segundo tanto en el marcador. Y junto a este Morena, que hacía goles de todos colores y de todas formas, por un lado Vargas, por el otro Venancio Ramos, y como suplente el riverense Walker Silva. Y no solo goles hacia Morena. Ahí hizo toda la jugada para que Ernesto Vargas, con esa maniobra y ese remate abajo, pusiera el tercer y definitivo tanto para Peñarol en el debut de aquella Copa. Se entraba con buen pie en este grupo de la Libertadores, que iba a deparar como segundo contrincante a San Pablo en Montevideo.